Para nosotros es muy especial la exposición que vamos a inaugurar ahora. Yo no me voy a extender mucho. Saben que estamos celebrando el 30 aniversario de la creación del Ateneo en el municipio. 30 años de actividad cultural ininterrumpida y esta vez, haciéndolo coincidir con el Día de Canarias, pues hemos convocado a 32 artistas, 32 ceramistas que a lo largo de estos años han colaborado con nosotros con el tema del barro. Yo no me quiero extender mucho, hemos hablado, todos han leído algún texto que se ha enviado por ahí, pero solamente quiero hacer mención a una persona que no está aquí, una, y que debía estar, pero no está por motivos de salud, pero quiero hacerle un reconocimiento muy grande a Antonio Juan Machín. Me apetecía muchísimo recordarlo porque fue, junto con Silverio y otros que hay por aquí esta noche con nosotros, de los pioneros, de los que han hecho posible, entre tanto trabajo de tanta gente, que la cerámica haya llegado a donde ha llegado en este archipiélago y más concretamente en la isla de Gran Canaria. Aunque hoy aquí ustedes saben perfectamente que hay alfareros que están trabajando en todas las islas, ¿no? Menos en el Hierro. Y tengo que decir que el nexo que existe entre todos los que están aquí es que alguna vez, a lo largo de estos 30 años, pues han colaborado con nosotros. Nosotros lo que queremos es, pues, agradecérselo, darle las gracias por apoyarnos y por hacer que nosotros seamos el referente cultural que somos en el archipiélago por nuestro trabajo, pero sin duda, gracias al trabajo de ustedes. Muchísimas gracias. Ateneo Municipal, Ateneo de todos y todas. Para nosotros tener estas puertas abiertas y tenerla ya desde hace 30 años que cumplimos este año, pues la verdad que es todo un honor, sobre todo por la importancia que nosotros le damos a la cultura en general. Esa cultura que nos ha ido acompañando durante tantos años y nos ha puesto en el lugar en el que estamos. Tenemos muy claro que los pilares de cualquier colectivo, de cualquier municipio, de cualquier equipo o grupo que formen dentro de la humanidad, los grandes pilares tienen que ir acompañados de la educación, la formación, la cultura y sobre todo esa cultura que nos identifica. Aquí, como dice Nono, durante estos 30 años ha habido una cultura que nos ha identificado como nuestra cultura canaria, nuestra identidad canaria y dentro de ella pues tenemos nuestra cerámica, nuestra artesanía y nuestra cerámica avanzada, evolucionada como sabemos y como hemos visto, pero tenemos que agradecer y esta era la muestra. Estamos celebrando este año, lo hemos celebrado el aniversario del Ateneo y bueno, seguramente a lo largo del año también seguiremos con más exposiciones que pongan en valor el trabajo que hemos hecho durante estos 30 años. Yo también quiero agradecerlo y quiero agradecer no solo a los grandes artistas que se lo merecen un montón, sino a todas aquellas personas que lo intentan, todas aquellas personas que de alguna manera participan, colaboran, experimentan, pero bueno, todas aquellas personas que hacen posible que esto salga adelante. Yo espero sinceramente que avancemos un poquito más, que sigamos trabajando en esta línea y que podamos, yo no sé si nosotros u otras, pero celebrar, seguramente nosotros no, los 100 años de este Ateneo y más, y sobre todo que este Ateneo siga teniendo las puertas abiertas, que este Ateneo siga siendo público, de calidad, accesible, y que nos siga mostrando
un escenario como el que hace esta noche de calidad con esos 30, 32 artistas que tenemos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo y que disfruten también de esta exposición.